La idea surgió en el año 2013, cuando se cumplieron 30 años de democracia ininterrumpida. Quise honrar esa fecha y ese hito en la historia política del país, haciendo un bastón de mando para la provincia y otro para mi ciudad, que es la ciudad de Rosario. Posteriormente me invitaron el año pasado a participar de un evento como el de hoy, de la fiesta de la música, y pude exponer todo lo que yo hago, ¿no es cierto? Todo mi arte en esa fiesta. Y ahí surgió la idea de hacer un bastón para la ciudad, para el pueblo. Entonces decidí hacerlo con la misma metodología, haciéndolo cincelar en la última etapa, ¿no es cierto? Por la gente que vino a la fiesta y la gente del pueblo de Santa Clara. El bastón es un bastón austero, republicano, que consta de una empuñadura, un astil y un regatón. La empuñadura y el regatón son de plata de 800, es de segunda ley. Se hace así fundamentalmente por la dureza, para que perdure en el tiempo. Y el astil, o sea, la madera del bastón, fue hecho con un poste de alambrado que alambran los campos de la zona. O sea, traté de hacerlo lo más significativo posible. Y después lleva también el escudo municipal con toda la simbología que el escudo tiene. En el caso del cincelado que elegí, o sea, la decoración para la empuñadura, los roleos típicos que tenían los inmigrantes representaban el mar. Nosotros somos zona, la Pampa Gringa, somos zona de inmigrantes, tanto Rosario, que es mi ciudad, como toda, como Santa Clara. Y después, en el caso de Santa Clara, dedicados mucho a la actividad agropecuaria, que también está representado a través de las flores. Y después tiene una rosa grande, que significa eso, la nueva esperanza de los 30 años de democracia conseguido.